Hola, buenas amigos de Moto Vicente. Hoy os venimos a presentar el nuevo R1 Carbono que tenemos para este 2020 que nos proporciona Scorpio. Vamos a sacarlo de la caja. Dentro de la caja, una caja algo más exclusiva de los modelos normales de Scorpio, encontraremos lo que es el casco. También trae una doble pantalla, sería la pantalla negra, y el sistema de pitlock con la lente. También trae un pequeño manual del funcionamiento propio del casco junto a la garantía. En este caso, el R1 carbono, la calota es igual que el tricompuesto. La diferencia es el aspecto, por supuesto, de que es full carbono y su peso. En este caso estamos hablando de aproximadamente de 1,150 kg, un casco muy, muy ligero del mercado. Concretamente, al ser carbono, lo tenemos en dos versiones ahora mismo. Tenemos la versión carbono mate y la opción en carbono brillo. Aquí ya lo hemos puesto a la pantalla negra, incluso ahora en este se lo colocaremos. El casco viene con su entrada inferior de aire, su entrada superior, salida trasera con un toque bastante deportivo. Viene también con el bloqueo en el centro de la pantalla para que sea lo más ajustable todo por igual. Viene preparado para meter lo que son los tiros exteriores que van cogidos en estos laterales y también el sistema de pitlock. Como he comentado antes, trae una lente de pitlock para el antibao para que el casco no se empañe. También trae su cubre nariz, trae el sistema de cubre barbilla, broche WD. También trae lo que es el tejido este, la parte trasera de la cabeza, para recoger aún más el cuello y evitar la entrada de aire. Y también trae el sistema de extracción de emergencia en caso de accidente. Estas zonas también de aquí son reflectantes para mayor visibilidad y, como casi toda la gama Scorpion, pues trae el sistema AirFit para el ajuste de la carrillera de las almohadillas laterales, que nos permite ajustarlo. Trae preinstalación para el intercomunicador, debajo de las almohadillas laterales trae su hueco para lo que es altavoces y todo lo que es el interior se puede desmontar y se puede lavar. Como podéis ver, un casco con una apariencia bastante deportiva, que para la moto deportiva, moto racing, incluso en concepto NACA y en otros vehículos que queramos reducir el peso, tenemos una opción bastante interesante. Estos y otros productos podéis encontrarlos en nuestra página web www.motovicente.es. Gracias.